La selección de fútbol sala de Granma continúa su preparación en medio de la Liga Nacional de esta disciplina deportiva. Los granmenses, actuales Monarcas, perfeccionan cada detalle de los elementos técnicos tácticos del juego. Estamos tratando de lograr de que los atletas se inserten más en la reconversión de ataque-defensa. Trabajo difícil, pero se está haciendo y está saliendo con eso. Juventud y experiencia se unen en este conjunto que apuesta por un dinamismo en la cancha que le permita conquistar nuevamente el título del futsal cubano. Hemos basado fundamentalmente buscando el físico, que es lo fundamental en el futsal aquí en Cuba, y los muchachos están consagrados para retomar de nuevo el título de Cuba. El equipo de Granma inició con buen pie en la Liga Nacional al vencer a Santiago de Cuba 3-0 y a su similar de Holguín 1-0. Estos triunfos lo ubican como líder del grupo D. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.